oye nuestras oraciones, que Él se interesa por nosotros y que Él busca lo mejor para nosotros. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más por permitirnos llegar aquí a tu templo y reunirnos en tu nombre. Y sabemos, Padre, como dice tu palabra, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás presente. Y sabemos que aquí tú estás presente con nosotros, Padre. Te glorificamos y te alabamos porque tú eres un Dios que a través de la semana suples y cuidas y proteges. Aun cuando no parece ser el hecho, sí, tú estás ahí presente, cerca de cada uno de nosotros. Las necesidades tú las sabes antes de nosotros conocerlas y ya estás supliendo antes de nosotros pedir. Perdónanos, Padre, cuando te ofendemos. Perdónanos cuando dudamos. Perdónanos, Padre, cuando nos alejamos. Somos débiles y caemos. Y lo reconocemos y venimos ante ti humildemente, sabiendo que no merecemos nada, pero pedimos en el nombre de Cristo que nos perdones una vez más por nuestras faltas y pecados. Que tu misericordia se derrame en este día, no solamente en este lugar, pero en todo lugar donde se reúnen en tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos unja con tu bendición, con tu sabiduría, Padre, con todo lo que nos haga falta en este momento para tener esa comunión íntima que deseamos tener. Y Padre, que todo lo que se haya hecho y se vaya a hacer sea de honra y gloria para ti. Pedimos por este mundo, Padre, que está sufriendo grandemente. El poder del enemigo está en todo lugar. Y pedimos, Padre, que nos dé esa fuerza que necesitamos para seguir adelante en esta batalla. Sin temor, firmes y adelantes, proclamando salvación y esperanza a un mundo que lo necesita tanto, sabiendo que ya la victoria es nuestra porque Cristo ha vencido la muerte. Padre, el mundo necesita oír ese mensaje. Danos la fuerza que necesitamos, Padre, para seguir adelante en la obra que nos has encomendado, y que en este día tu nombre sea proclamado en todo lugar. Toda honra y toda gloria es tuya, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden tomar asiento. Muy bonita la alabanza. Pocos, pero no lo parecía. Tenemos la ayuda angelical que siempre nos acompaña. Les pido que vayan conmigo esta mañana al texto básico que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 13 al 19. Se pueden mantener sentados, es una lectura larga. Una vez más, se encuentra en Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. La palabra del Señor dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendita sea su palabra. Amén. Recientemente oímos al presidente declarar que la caravana de extranjeros que viene en dirección hacia los Estados Unidos es una invasión ilegal. Esa declaración, lógicamente, ha causado todo tipo de reacciones.
algunas en absoluto desacuerdo y otras en favor o en acuerdo con el presidente. Me pregunto, ¿qué llamaríamos nosotros a un grupo de personas que no conocemos si vinieran y tocaran la puerta de nuestra casa, entraran a la fuerza, demandando que los hospedáramos y cuidemos de ellos, simple y sencillamente porque ellos lo piden? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ceder a esa petición con brazos abiertos y con gozos de que hayan tomado posesión de nuestro hogar? ¿O inmediatamente llamaríamos a la policía para que los arrestaran? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué entendemos o qué viene a la mente cuando oímos la palabra invasión o invasor? Ese es el hecho, ese es el dilema. El presidente dijo que es una invasión ilegal. La definición de la palabra invasión, de acuerdo al diccionario, es la siguiente: acción y efecto de invadir un lugar o irrupción hecha en un país por una fuerza militar. Normalmente, cuando oímos la palabra invasión, pensamos en un acto agresivo militar con el propósito de derrocar una autoridad existente y tomar control. Típicamente es lo que sucede en una guerra. Un país ataca al otro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Iglesia de Dios? ¿Por qué estamos hablando de una invasión el domingo por la mañana? Las Escrituras claramente nos indican que la Iglesia de Cristo se encuentra en una guerra espiritual. Y eso es algo que vamos a aplicarlo en esta mañana. Nosotros estamos en una batalla diaria, constante, sin cesar. En Efesios 6, versículo 12, leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente declarado, estamos en una guerra espiritual y es absolutamente necesario entender que como miembros de la Iglesia de Cristo no podemos escapar ni podemos evitar la batalla espiritual a la cual el apóstol Pablo hace referencia. No nos podemos esconder. No podemos pensar que nos vamos a quedar en la casa, cerrar la puerta y de ahí en adelante ordenarlo todo por internet para no tener que salir y evitar enfrentar al diablo. No es posible. Aún si lográramos hacer eso de quedarnos en la casa y ordenarlo todo por internet, el diablo va a entrar. Ahora, hago la siguiente pregunta: ¿quién está invadiendo a quién? Típicamente, nuestra forma de pensar es que la iglesia es atacada. Los cristianos somos atacados por Satanás y su ejército, y por lo tanto tenemos que estar a la defensa. Y oímos constantemente, no, los ataques del diablo, los ataques espirituales, porque el enemigo nos está atacando. Y eso en cierta forma es cierto. Él tiene un ejército que es muy poderoso, muy organizado, y por consiguiente vivimos la vida cristiana con temor, pensando que somos las víctimas debido a que seguimos o somos seguidores de Cristo. En el momento que venimos a Él, automáticamente viene a la mente: ahora tenemos esta marca en nosotros y el enemigo nos va a atacar. Y una vez más, en cierta forma sí, eso es correcto. No obstante, quisiera en esta mañana presentar una perspectiva un poco diferente. Nosotros vivimos en el reino de Satanás y es la iglesia la que está en la ofensiva, no Satanás. Fíjense lo que se nos dice en la porción que leímos. El versículo 18, la primera porción, dice:
Y yo también te digo, Jesús hablando, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primero, Cristo, quien es la roca, no Pedro, establece su iglesia en el reino de Satanás. Ahora, ¿por qué digo que es el reino de Satanás? Miremos una vez más lo que las Escrituras nos dicen respecto a este tema. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, el Señor, haciendo referencia a Satanás, dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que ahí dice que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, está cegando el entendimiento para que no sigan a Cristo. Él está obrando, Él está actuando, cosa de evitar que se unan al ejército del Señor. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 4, leemos: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero aquí viene la esperanza. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. 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 El apóstol Juan le declaró a la iglesia que todo aquel que no reconociera a Cristo le pertenecía al enemigo de Cristo, quien estaba en el mundo, no que iba a venir, pero que ya reside en este mundo. Y en los versículos anteriores leímos que Él es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo. Pero también el apóstol Juan declaró que más poderoso es el Espíritu de Dios, quien reside en nosotros, que el príncipe de las tinieblas, que reside en este mundo. Y ahí podemos tener esperanza de que no estamos batallando solos. Ahora, también es importante entender que Satanás no solo reside en este mundo, no solo se pasa dando vueltas, no solo trata, sino que él se le ha concedido potestad sobre el mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6, el Señor Jesús tiene un enfrentamiento con Satanás en su tiempo en el desierto. Y leemos ahí cómo Satanás tentó al Señor diciéndole: y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. El diablo le está diciendo a Jesús, el Creador: esto es mío y yo te lo puedo entregar a ti, a quien yo quiera. Yo tengo potestad, hablándole al Creador del universo. ¿Qué osadía? Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí el apóstol declara claramente: de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. Y potestad nos da a entender autoridad, señorío. No nos cabe ninguna duda que Satanás tiene control de este mundo. Y al ver lo que está sucediendo diariamente en todas partes del mundo,
¿Qué otra explicación pudiéramos dar fuera de que es Satanás el príncipe de este mundo? Es inexplicable la mentalidad de la gente, la maldad que existe y lo que está sucediendo. Cada vez que pensamos, mira lo que acaba de pasar, nada peor puede suceder, algo más sucede. Y solamente vemos lo que sucede aquí. Si fuéramos a ver lo que está sucediendo a través de este mundo, a lo mejor no podríamos ni salir de la casa. Entonces, podemos ver que las Escrituras claramente indican que aunque Dios es creador y soberano Señor de su creación, Él ha permitido dentro de su plan divino que su enemigo tenga control temporario o reine sobre el mundo durante esta época. Y aquellos que hemos leído la Biblia y la hemos estudiado, vemos que al final su tiempo vendrá. Pero mientras tanto, Él es el príncipe de este mundo. Y debido a esto podríamos pensar, y es muy comúnmente la reacción, el decir con razón, parece ser que la vida no es justa y la maldad siempre se sale con la suya. Vemos las cosas y dice, mira, otro más. Mira lo que hicieron y se salieron. ¿Dónde está la justicia? Hermanos, la venganza es del Señor. Y eventualmente viene. Así que, ya que hemos establecido que vivimos en el reino de Satanás, ¿por qué entonces digo que la iglesia de Cristo es la que está a la ofensiva? Parece ser que eres el que está en control. En esa misma porción, en ese mismo versículo 18 de Mateo, leímos en la segunda parte y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ella es la iglesia. Cristo le dice y afirma a sus discípulos que las puertas del Hades no prevalecerán, no resistirán, no aguantarán, lo cual nos lleva a esa invasión. En el momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, de entregarnos a Él, de unirnos a Él, nos convertimos en enemigos de Satanás y su ejército. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando del pecado, de la maldad, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y de quién está hablando? De Satanás. Y ese versículo nos está diciendo que antes todos nosotros éramos parte de su ejército, le pertenecíamos a él. Y al venir a Cristo y al entregarnos a él, pudiéramos decir que somos considerados ¿qué? Traidores a Satanás. Y por lo tanto, nos convertimos en ¿qué? Invasores dentro del reino terrenal de Satanás. Antes le pertenecíamos a él. Éramos parte de su ejército. Y cuando venimos a los pies de Cristo, ahora somos su enemigo. Somos traidores en el ojo o los ojos de Satanás. Y estamos dentro de su reino. Pero miremos en más detalle lo que Jesús estaba diciendo. Miremos lo que Él estaba implicando o tratando de hacernos entender. El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos que las puertas del Hades no podrían resistir a la iglesia que Él, Jesús, iba a establecer aquí en la tierra. Puertas sirven como un frente de defensa. La puerta de la casa evita que intrusos o personas no bienvenidas entren a ella. La puerta no es una arma de ataque. Nadie va a una batalla con una puerta dando volcantazos. La puerta es simplemente con el propósito de proteger.
en los tiempos antiguos, los grandes reinados eran rodeados por grandes murallas y el acceso de entrada o salida era a través de una gran puerta. En otras palabras, una vez más, la puerta no simboliza o representa un arma de ataque, sino que su función es para la defensa. Entonces, si el Señor está diciendo que las puertas del Hades no aguantarán, no soportarán, no prevalecerán, Cristo le estaba diciendo a su iglesia que el Hades es quien está bajo ataque. Y quien iba a atacar era la iglesia de Cristo. Nosotros somos los que estamos a la ofensiva. ¿Por qué? Porque éramos parte de ese ejército y ahora somos parte del ejército celestial. Cuando venimos a Cristo somos enlistados en ese ejército, el ejército del Señor. Y cuando en obediencia cumplimos con la gran comisión de ir y hacer discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos atacando directamente el reino de Satanás. Estamos llevando el mensaje de esperanza que saca al mundo perdido y lo trae al mundo de salvación. Y Satanás no quiere eso. ¿Por qué estamos atacando? Porque ya eres dueño de esto. Y cada vez que alguien se entrega a Cristo, es uno más que él pierde, uno más que el cielo gana. Y Satanás lo reconoce y lo entiende. Y él dice, yo tengo que parar esto. Yo tengo que evitar. Por eso tenemos que entender que Satanás y su ejército van a hacer todo lo posible para dejarnos el Señor y tratar de hacernos caer. Es una guerra. Él nos va a atacar porque nosotros estamos atacando. Como todo buen general, él va a tomar represalias. Y por eso somos atacados. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. El Señor, entendiendo eso, nos exhorta a mantenernos firmes en esta batalla. Fíjense lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense lo que el Señor, las instrucciones que Cristo nos da. El ataque viene. Es una batalla. La victoria ya está ganada. El galardón nuestro no es aquí. Es en el reino de los cielos. Firmes y adelante, como dice el himno. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Por lo tanto, la iglesia no es la víctima. La iglesia no tiene que esconderse. La iglesia no tiene que temer. Al contrario, la iglesia es el agresor. Y una vez más, podemos decir, amén. ¿Por qué? Porque no estamos batallando una guerra solos. Estamos con el ejército celestial. Y nuestro general es el Señor de señores, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, nuestro Salvador y Redentor, Cristo. Ese es su ejército. Él es el director, el general. Y a él seguimos. Ahora, en orden de poder llevar a cabo el ataque, es necesario el armamento, tener armamento adecuado. Y ahí vamos a la carta de Efesios, una porción muy conocida por muchos. Versículo, capítulo 6, versículos 10 al 11, 13 al 17. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para ir a la guerra hay que estar equipado. Todo ejército tiene armamento, vestidura, protección. Y nosotros no somos nada diferente. Primeramente, en el versículo 10, el Señor nos instruye a buscar nuestras fuerzas en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, no debemos de tratar de enfrentar al príncipe de este mundo o su ejército confiando solamente en nuestras fuerzas o habilidad o capacidad. Necesitamos ser reforzados por Cristo. Filipenses 4:13 nos dice simplemente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de toda fortaleza. Sin Él nada puedo, sin embargo con Él todo es posible. Él es la fuente de toda fortaleza. Todo lo que vamos a lograr y todo lo que vamos a poder resistir lo podemos hacer en el poder de Cristo. Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Su poder es inconmensurable. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera en su epístola: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de que obra en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cristo nos concede y nos puede dar lo que haga falta, lo que sea necesario para continuar la obra, para seguir adelante. Lo que el apóstol nos está indicando es que podemos pelear la batalla cuando tenemos el poder de Cristo en nosotros, el cual conocemos como el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que temer. Por el contrario, el que tiene que temer es Satanás. Nosotros venimos con el poder del Espíritu Santo. El enfrentar a Satanás no es una pérdida. La victoria es de Cristo. Y esa victoria ha sido dada a nosotros. En segundo lugar, tenemos que vestirnos y equiparnos apropiadamente para la batalla. El enemigo nos conoce personalmente y conoce nuestros gustos, nuestras fuerzas y nuestras debilidades. El enemigo es sabio, él es incesante, implacable, y su único deseo es el de destruir a todo seguidor de Cristo. Satanás sabe que él perdió. Y él dice: yo me voy, pero me voy a llevar a todos los que puedan llevarme conmigo. Por lo tanto, él y su ejército van a usar todo truco disponible en su ataque. Y las escrituras nos lo dejan saber. No podemos decir: ay, yo no sabía. No sabemos cuando no leemos. Fíjense, 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos advertidos. El Señor no nos dejó sin la información necesaria, o en el tema militar, sin la inteligencia militar. Él nos ha equipado
para enfrentar al enemigo. Pero no solo enfrentarlo en forma de defensa, enfrentarlo en el ataque ofensivo. Los Marines, ustedes saben que yo soy uno. Una de las historias acerca del ejército americano, específicamente la unidad de los Marines, es que se le dio un nombre, un apodo que por lo cual ellos se conocen, es Devil Dog, perro del diablo, traducido literalmente, suena mejor en inglés. Y los llaman Devil Dogs porque en una de las batallas la misión primordial de los Marines es invadir. Esa es nuestra misión primordial, la invasión. Y en una de las invasiones, este relato en particular dice que el enemigo, cuando llegaron los Marines a esa invasión, lo único que oyeron eran los gritos del ataque que venía, y pensaban que era que el diablo había soltado sus perros detrás de ellos, y por eso los llamaron Devil Dogs. Ellos venían con tanta energía, con tanto furor, con tanto poder, con tanta confianza, que iban a invadir y a atacar al enemigo, que el enemigo tuvo temor, porque sin haber disparado un solo tiro, lo que oían era tan grande que los se rindieron. Devil Dogs. Y así debe ser la iglesia, lo que nos llamamos diablos, así debe ser la iglesia. Satanás y su ejército temen cada vez que la iglesia ataca, porque estamos con el ejército celestial y con el Todopoderoso. Ellos no pueden contra Cristo. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero sabiendo nuestra debilidad, sabiendo nuestra capacidad limitada, el Señor nos provee con lo que hace falta. Y en los versículos del 14 al 17, en ese capítulo 6 de Efesios, el apóstol nos indica cómo prepararnos para el combate con la armadura de Dios. Versículo 14, la coraza de la verdad y justicia de Cristo, para estar firmes en contra de las injusticias, falsedades y tentaciones, ser hombres y mujeres honestos y de carácter y testimonio puro. Versículo 15, el calzado de la paz, del Evangelio de la paz, caminando firmes con un corazón y una mente guiada por el ejemplo, testimonio y enseñanza que Cristo estableció durante su ministerio. Versículo 16, el escudo de la fe, confiando que Cristo es Dios supremo sobre todas las cosas y no hay nada ni nadie que lo pueda derrotar. Ya Él venció al enemigo número uno del hombre, la muerte. Versículo 17, el yelmo de la esperanza de la salvación en Cristo y la espada de su palabra, la cual nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad y no ser confundidos por las falsas doctrinas y enseñanzas. Hermanos, nosotros tenemos todo lo necesario para llevar a cabo el ataque. En conclusión, cuando venga la persecución y lleguen los ataques, no tomemos una actitud pasiva y defensiva. No tengamos temor. No nos escondamos. Por el contrario, recordemos que es el enemigo defendiendo su reino que está bajo el ataque del ejército de Cristo. Y por lo tanto, mantengámonos firmes, vestidos de la armadura de Dios, ya que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y su nombre es el único nombre, Cristo el Señor. Y el pueblo de Dios dijo, amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra de exhortación, de consolación, de esperanza y de energía. Energía en el sentido que sabemos, Padre, que no estamos a la defensa, por el contrario, tu iglesia está a la ofensiva. Y estamos aquí porque tú nos dejaste para llevar a cabo esta obra de ir y hacer discípulos. Pero no a escondidas, al contrario, activamente, públicamente,
sin temor ninguno, llevar el mensaje de salvación para que Satanás siga perdiendo miembros de su ejército y vengan al lado de esperanza de vida eterna. Padre, que salgamos de aquí con fuego de valor, con el deseo de servirte, con el deseo de seguir adelante, confiando en ti y solamente en ti. Tu palabra es clara. Si tú estás con nosotros, nada contra nosotros. El reino de este mundo eventualmente va a caer. Y Cristo va a ser el Señor de señores en todo lugar, en toda persona. Bendícenos ahora, Padre, y guíanos en esta batalla temporal. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. 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 Hermanos, firmes y adelante, seguimos. La batalla no ha terminado, la batalla no va a cesar hasta que el Señor regrese por su iglesia. Amén. La palabra dice que una nueva tierra y un nuevo cielo vendrán a ser. Todo va a cesar, pero su palabra no deja de ser, y en ella podemos confiar. Así que puestos de pie, vamos a alabar al Señor, confiando que Él es nuestro general y contra Él nada ni nadie puede. Amén. Pueblo de Dios dice amén. 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 Amén.